Ajá. Es que ya es tarde, ya va a caer la noche. Quiero ver. A ver, ¿y solo eso han quedado? Estos cocos están sabrosos. Que estamos en una coqueada. Esos son los míos. Poquita carne tiene el agua. ¿Eh? Y mire, aquí hay más frijoles. Que eso nos va a tocar despenicar. ¿Va? La tarde. ¿Vimos a Aide? Por acá. Ya cae. Yo parto. ¿Quieres que le parta uno? Yo lo partí. Escójalo. ¿Ah? Tenemos al loco porque es amante del coco. Va. Vamos a ver cuánto pulso tiene. Tenga cuidado con los dedos. Este coco es un poco enano, así le dicen. Sí. Es chiquito, pero es dulce. Sí. Tenga cuidado. Soy experto. Vale. Hay que llevarlo con calma. Dice de que el problema de este coco es que se le sale todo el agua. Es que como es pequeño. Uy, va. Me botó la mitad del agua. Pues miren. Hoy sí, a tomarse el gran. Y ahí está un... Va, miren, ahí está la cocada, ¿ves? A mí me explique qué está comiendo. Ya me la vas a ver. Lo malo es que no tiene casi carne. Es bien chiquitito. Ni tampoco casi agua. Así es. Y estamos acá en casa de doña Antonia. Una tarde bien bonita ahorita. Una tarde de cocos. Y yo di como que... Sétate ayer, mira, aquí. Oh, ¿y cómo que están durmiendo? Sí. Osito. Me quiero sentar en la silla, pero ¿qué? Es una silla rota. No, esas sillas están para que mandarlas a arreglar. Es que aquí la dejan a la intemperie. Se moja. El agua las arruina. Es cierto. Hace poquito estaban los pajaritos cantando porque ya van al palo a dormir. Mira, ahí tenemos a Nino, ¿eh? Nino es pleitisto, ¿ah? ¿Eh? ¿Qué raza es Nino? Es imperativo. Pero la Clau también es imperativa porque con ella es que pelea. ¿Y qué raza será? Es labrador. Es un labrador, dice. Y también es, le gusta morder los mira, agarrarlos. Como él, juguete. Agarra muchas cosas para juguetes. ¿Y Odis? Ah, eso. ¿Hola? El collar, puerca. Dicha, no la rompe, no la ha roto. Sí. Con él. No te vas a comer este. Ah, sí, lo comen. A ver cómo lo botó. Y a la Cleo no la vamos a bañar ahora. No, está bien, bien. Chucan. Este es collar antigarrapatas y pulgas. Buenísimo. Los patras. Cleo, sácate. Miren lo que viene. No es suyo. Ya vela. Es su hija. Cleo, ven. Ven, cachi. Cleo. Viendo el coco cuando hay de. Cleo. Ven, cachi. Es que no me ve coco en la mano. ¿Qué no, Odi? No eres con usted. Esto sí viene directo al grano. Ahí está Odi Azabache que quiere saludar a Armi. Y siempre le sube encima. Mucho, Odi. Sí, Odi no puede vivir sin Armin. Ya estaba dormido y cuando oyó la voz de Armin. Sí, durmiendo estaba y como yo le empecé a hablar a la Cleo, por eso ya se vino aquí. ¿Qué pasó? ¿Cómo le ve la patita a Odi? Mejoradita. Tienes todavía dos puntos ahí. De carne. Me han costado que se le cierre. Sí, pero ya la ocupa. Y esa es buena seña. Venite, Cleo. Copata. Para que le pongan el collar, copata. Durmiendo estaba, ya le di el talle. ¿A Odi? No le han puesto collar, debe ser. No, no, no.
pulga. No tiene ninguna. Ahora lo bañé. Bueno, qué bien. Pues sí. Lo que me gusta del Nilo es que así tiene la gran narizota. ¿Ay, qué raza será, va? Nino. Y Panther se puso bien enfermo. ¿Panther? Sí. ¿El negro? Sí. No se pudo hacer nada por él. Es que era parvovirus. Muy rápido. Llegó la peste, el parvovirus, así le dicen. Entonces hay que vacunarlo. Las esenciales ya las puso, las tres. ¿Ya les puso? Ya les puse hasta la de la rabia. Ah, qué bueno. Sí, porque es complicado. Sí. Voy a partir otro coco. Mira qué lindo canta los pajaritos. El rocío de la mañana. Me enseñé que ahí hay guineos también. Ah, tenemos aquí guineos, miren. Estamos contando que Aide era bien malía cuando estaba chiquita. ¿Lo vas a contar? Ah, como no molestaba a Armin, explique a Armin. ¿Qué hay de mí? Ella era muy enojada también. No, es que la verdad los hermanos mayores sí son más pícaros que los menores. Aide es mi hermana mayor. ¿No tanto? No, dos años mayor. Chepe Pico, ese. Sí. Es que así los hermanos siempre hay momentos que se pelean. Explique, ¿por qué le decía así? Lo que pasa es que Aide siempre me buscaba novios. Siempre. Se los inventaba. Se los inventaba, pero no era cierto, ¿ah? ¿Eh? Hay que aclararlo. ¿Te gusta? Por eso vas a comprar ahí. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Y me ponía apodos. ¿Cómo le decía? De todo, depende cómo se llamaba con la persona que me molestara. ¿Por qué hacía bullying? Siempre pelea uno. Dígame quiénes no pelean de los hermanos. Pero a mí no era así. Era enojada, pero no peleaba, ¿verdad? Nosotros siempre fuimos a la escuela juntas, siempre andábamos juntas. Hasta cuando ya fuimos a la universidad nos separamos. Uh-huh. Eso es cierto. ¿Y bachillerato? También. ¿Sí? O sea que bachillerato igual lo hicieron. Sí. En el Haití. Sí. ¿Verdad? Nos graduamos de noveno también. De bachillerato no. No hubo graduación. Mira Odi bien dormido. Sí, Odi. Feliz. Aquí le puedo enseñar cómo va Odi. ¿Eh? Él es feliz en los brazos de Arvin Jiménez. Él es feliz. Dicen que nunca le habían abrazado, dice. Yo creo que no. Es por esa la felicidad que irradia Odi. Está falto de brazos. Odi Azabache. Pero verdad que es bien tranquilo. Es tranquilo. Pero qué barbaridad, como son el amor de los perritos hacia los humanos. Osito. Sí, es cierto. Osito. ¿Y el Toño dónde anda? No sé dónde anda, no ha hecho bullita. ¿Ya vino tía del Balda? Quizás sí. Ajá. Ya vení por ahí. Se nos olvidó sacar la medida de su vestido. Así es. Ay, mañana voy a ver si voy. Así es. Voy a sacar la carne a esta. Ya tiene la carne.
Bonito cantan los pájaros, ¿verdad? Como que están dando besitos. Ahí está la mira. No los enfoca, no los ven. Mira, a ver. Vamos a ir a hacer la cena. Bueno, esperamos entonces a Luis Jiménez. Tenemos al loco por acá, que está queriendo un coco. Osito. Osito. Hasta la próxima. Miren, pues como que es muñeco. Vivo. Osito.